aguinha. Primer lance que le ponía, nada, entró, pero el tío este parece que le llamó la atención. Nada, vamos a devolverla rápido, que este se muere enseguida. Y se fue, rapidito. Con el Simón. ¿Esto es yuco, no? ¿Tiene pinta de ver? Va, viene el barco, cuidado. ¿Habla saña? Estamos aquí, ya you
unas cosas muy dulces, ¿no? Estaba el freno, está por allá. Tierra. Un pez grande que no, a veces no salta, los peces grandes no, a veces no salta, los cabrón. Yo lo que vimos antes esta mañana era enorme. Esto no es chico. No, este chico no está grande. Este chico no. A ver, tiro con pez. Tiro con pez. Se vio un poco por allá. Era ahí, saltando, Se vio saltando ahí. Como una agujilla chica o algo, tío. No lo puedo bombear. No, eso va cansando con la cabeza pegando y llega un momento en que agarrar y se le vaya la fuerza. Porque eso va a cobrar, ¿eh?
feeling ligero o estás a... ¿Qué era? ¿Lo viste? ¿Me pongo detrás tuyo, cuidado? Allá. Acá. Ya va, padre. ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto aquí? Sierrita guapísimo. Spinning ligero con el Shimano Silent Assassin. Guau, chiquita batalla, que guapa, tío. Veníamos buscando este y mira, apareció. Qué buena moral. Dios, guapísimo. Guapísimo, guapísimo. Estamos con el G de Savage Gear de 7 gramos. Antes teníamos el de 20, ahora tenemos el de 7. El mismo color, el LED del G. Antes estábamos buscando sierras, ahora buscamos caballas o guijarros. A ver si vamos con alguno. Está el día súper raro, está como que quiere salir el sol, como que no.
pegado en caída. No sé si es un lagarto. Sí, tiene toda la pinta de que es un lagarto. Pues se pegó en caída. No es un lagarto. No, no es un lagarto. Es una caballa. Es una sardina laya. Una laya. Sardina laya al salvaje allí. Está lleno de sardinas, caballas y algún chillarro también por ahí. Pero mira, picó allí de salvaje. ¡Ey! No sé cómo se estará viendo, señores, porque tengo el sol de frente, pero bueno, vamos a liberarla. Pues nada, hoy parece que estamos haciendo algo de suerte. Lo dejó todo lleno de tierra. El yide salvaje, 7 gramillos, estaba comiendo cosas muy pequeñas. Y nada, vamos a ver si hay más suerte. Morales tuvo una caballa por ahí que no la pude grabar por medio tiempo. Aparte del sierra que pegó esta mañana, guapísima la picada, la bicúa. No podemos quejarnos, la verdad. Vamos a ver si seguimos haciendo actividad. Vamos a aprovechar este día, que sean pocos así. Pues nada, vamos a seguir con este y a ver si sigue teniendo resultados. Vamos a lanzar al mismo sitio. Están fondeadas porque fue dejarlo llegar abajo. Aunque se ven los ataques en superficie, están comiendo seguramente bastante más abajo, o por lo menos más confiadas están abajo, porque esta picada me la llevé prácticamente en el fondo. Y en caída, en el fondo y en caída. Para la recogida, un golpe, y en la espera fue donde me llevé la picada. Alguna se tiene que ver, ¿no? Mira que es un lagarto, ¿eh? No, no, no. Sí. Está tirando mucho. Pues nada, otro por aquí. El salvaje. Sácate el móvil si puedes, el tuyo, para que me saques una fotilla ahora. Que es el yide salvaje allí, voy sacando fotos ya como. Nada, a ver, sí. Chillarro, caballa. ¡Ah, mierda! Se soltó aquí en la orilla. ¿Era un chillarro o no? Con el yide salvaje. Era la segunda captura que me iba a dar. Pero
Lo viste otra vez lanzando para aquel sitio de ahí. Están en el fondo. Las estoy pegando fondo ya. Y eso que se ven atacando después en superficie, pero después las pegas abajo. Normalmente, el pescado que come en superficie son estos más chicos. Los más chicos, ¿eh? Y el grande está por debajo esperando lo que cae muerto. Bueno, señores, pequeño parón. Empezó a llover sin nubes. Es una cosa súper extraña. Pero bueno, hay algunas nubes por ahí detrás, pero no son como para que llueva, pero bueno, está cayendo algo de lluvia. Vamos a hacer un pequeño parón y ahora seguiremos a ver si están puestos. Ahí ve como llueve. Eso ahí. Y lloviendo por aquí. Se me dobló para arriba. Ya, ni ya. No, ya. Otra vez, oye, chicharro. Eso sí era un chicharro. Qué pena. Joder, el G está funcionando, lo que pasa. Qué putada, tío. Tengo que aflojar un poquito el freno, creo yo. Y estaba saliendo incluso, pero. No, el chicharro está así. Eso sí se vio claro que era un chicharro. Lancé un poquito para ahí, por si, pero no muy lejos. Lancé a mitad más o menos. Si lanzas más lejos, no pasa nada. Se ha metido con un poquito de gris ahora. Se están comiendo abajo, 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 loco. Le metes. Yo estoy metiendo 3-4 recogidas, lo dejo llegar. 3-4 recogidas, lo dejo llegar. Chicharro. Oh, chicharro guapo, ¿eh? Voy a enseñarte ahí. Chicharro bueno. Con el micro y de sabaje. Se puede reparar.
bueno, señores, vamos a dejar el vídeo por aquí. Yo creo que ya hoy está bien. Llevamos ya unas cuantas horas dándole caña. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Ya ha sido un día, la verdad, que de los más raros últimamente que he tenido en cuanto a clima. Porque salía el sol, llovía, se ponía nublado, sale el sol de nuevo, llovía estando el cielo despejado. Supongo que es que habría nubes a lo lejos y el viento nos las impulsaba hacia nosotros, pero nos cayó una buena lluvia. Pero bueno, ha habido con actividad, que es lo que importa, es lo que anda buscando uno. Y nada, como siempre digo, espero que el video os haya gustado, por lo menos os haya entretenido. No me entretengo más, sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.